Okay, good evening, buenas noches. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Estamos listos? ¿Y listas? Yes. Okay, perfect. Very well. 64 tiene este y el otro tiene 120. Ok, solo vamos a dar a las 8:05 para esperar los últimos compañeros y así pasar asistencia de una vez. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, mister. Bienvenido. Ok, hoy sí. Recuerden que al escuchar su nombre me mencionan present para asegurar, ¿verdad? Y anotar la asistencia. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Bien. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras Romero. Presente. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Ok. Henry Alfredo Jaime Cubillas. Present. Bien. Idalia Azucena Romero Oriana. Present. Ok. Jacqueline Lisset Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alpiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Very nice. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Presente. Ok. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Presente. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Presente. Ok. Yanira de Carmen Gutiérrez. Presente. Ok. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Ok. ¿Alguien que no haya mencionado? No, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, very nice. Ok, si podemos hacer un pequeño recordatorio. Bienvenidos nuevamente a la clase, ¿verdad? Inglés para el trabajo. Si podemos hacer un pequeño recordatorio sobre lo que vimos ayer. Ayer vimos aspectos bastante básicos, ¿verdad? Referente a lo que era el uso del verbo to be en oraciones afirmativas. ¿Qué podemos recordar? Así de manera general. Que se usan, por ejemplo, la derivación del verbo to be con am, are y is. Y están las afirmativas, affirmative y negative. Ok, very nice. Que tenemos la derivación del verbo to be en am, is, are, ¿verdad? Very good, excellent. ¿Qué más? Ah, y que utilizábamos también, ¿verdad? Las affirmative statements. Ok, ¿qué más recordamos? Vimos también la parte de los complementos, las prepositions y las contracciones. Eso sí no me recuerdo cómo se decía. Contractions. Yes. Ok, teníamos las contractions y también las prepositions, ¿verdad? Ok, very nice. ¿Qué más? Respecto a los artículos, ¿artículos se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Articles. Articles, ajá. Ah. Pues si inicia con consonante, ocupamos A, ¿verdad? Ajá, A o A, ¿verdad? Ajá. Y si inicia con vocal, am. Ok, muy bien, am, perfect. Excelente. Muy bien. ¿Qué más recordamos? También se mencionó las oraciones afirmativas utilizando los complementos. Los complementos, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que eran los complementos? I am, you are, is, she is. Siempre utilizando lo que es el verbo. Creo que va después del verbo to be. Ok, sí, después del verbo to be agregamos lo que es el complemento, ¿verdad? Así es. Ok, excelente, muy bien. Excelente. Me alegra porque estamos activos, ¿verdad? Y estamos recordando lo que vimos ayer. Para algunos pueda que quizás sea algo muy básico, ¿verdad? Para otros es algo que pues necesitaba esclarecer un poco y a medida vamos a ir subiendo un poco la intensidad. Así que hoy vamos a seguir con una parte muy importante del verbo to be, right? Me confirman si pueden ver la pantalla. Ah, pero antes que se retiren, perdón, antes que les empiece a dar la clase ya oficialmente, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar que uno de ustedes nos acompañe en la sesión de one-to-one, le llamamos, ¿verdad? Que es una sesión que vamos a tener al final de la clase, exclusiva para uno de ustedes, si tienen alguna duda, por ejemplo, les va a tocar un día cada uno, ¿verdad? En el caso de los que están inscritos, así que yo les voy a dar su nombre, por ejemplo, si yo digo Moisés Martínez, ¿verdad? A ustedes les toca quedarse conmigo después de la clase, ok, se retiran todos, menos Moisés, ¿verdad? Que se queda conmigo para yo poderle explicar de una manera personalizada algún tema que tenga dudas y así sucesivamente con los demás. ¿Ok? Ok. Ok. Perfecto. Ok, y estamos acá. Ayer vimos esta parte, trabajamos con esto que fue las oraciones afirmativas y las negativas, ¿verdad? Y dijimos que las negativas simplemente les agregábamos el not, ¿verdad? Era lo más que hacíamos, dar el espacio entre el verbo to be y el complemento para agregar el not. Y si acá decía que yo soy Natalie, acá lo que va a decir es que yo no soy Natalie, ¿verdad? Entonces es una forma de hacerla negativa. Ok, luego ustedes también trabajaron con este vocabulario y utilizaron el verbo to be que le correspondía acorde al sujeto que teníamos, ¿verdad? Perfect. Very nice. Y luego también trabajaron con esta, ¿verdad? La número 1. Donde ustedes le preguntaron a un compañero, ¿verdad? El nombre, luego notaron la ocupación y una oración negativa sobre lo que él no es, ¿verdad? Ok, perfect. Nos quedan estas dos, que ya las vamos a hacer de otro momento. Nos vamos a pasar a esta parte, ¿verdad? Tenemos una conversation. Vamos a practicar esta conversación. En un momento yo les voy a ahorita dar la pronunciación para que después la practiquemos, ¿ok? Repeat after me. Good morning. Good morning. Morning. I am Miss Mari García. I am Miss Mari García. I am Miss Mari García. I am Mari García. Mari García. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo. And they are... Mr. Rodrigo Campos. Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Pérez. Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. No. I am not. I am from the quality department. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. Yes. We aren't from the same department. We aren't from the same department. But we are colleagues. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for information. Perfect. Ok, ¿hay alguna palabra en la que quisieran que practicáramos más la pronunciación? College, no me quedó claro. College. Ah, colleagues. Como que si dijéramos es, vamos a ver. Colleagues. Como que, ajá, les estoy escribiendo la pronunciación, ¿verdad? No es que así se escribe. Colleagues, ok. Y en esto significa colega, ¿verdad? Somos colegas. We are colleagues. Ok. Porque aquí le pregunta que si son del mismo departamento, ¿verdad? Y acá le dice que son del departamento de publicidad. Le dice que no, que él ¿verdad? Yo soy del departamento de calidad, ¿verdad? Ellos son gerentes de publicidad. Y acá le dice, sí, nosotros no somos de la misma o del mismo departamento, ¿verdad? Pero somos colegas porque estamos en la misma empresa, ¿verdad? Es lo que le está explicando. Right? Right. Ok, perfecto. ¿Alguna otra palabra? Ajá, ajá. No, todas están bien, ¿verdad? Quality, repeat, quality. 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 Quality, ¿verdad? La T suena como ori. Quality. 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 Marketing. 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 Okay. Department. 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 Okay. Department. Department. Ok, perfecto. Vamos a ver si me ayuda Idalia Azucena. Va a ser Mary y Henry va a ser Romeo. Ok. ¿Inicio? Yes, yes. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Idalia? Sigue Rodrigo. Ah, perdón. Welcome. Oh, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the some department, but we are police. Receive Mary. Thank you. Thank you. So you see so you much for the so much. Thank you so much for the information. Okay, muy bien. Thank you so much for the information. Very nice. Perfect. Okay. Okay, vamos a ver si me ayuda Lilibet. Lilibet va a ser a Romeo. Y Luis va a ser Mary. Luis Javier. Ok, good. Yo Mary. Espérame. Perdón, que ando un ratón ahí jodiendo. Ah, ok, sí, no hay problema. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Okay, sigue usted siempre. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Okay. Thank you so much for the information. Very nice. Perfect. Okay, vamos a ver si me ayuda Amanda Castillo. Y me ayuda Pablo Abrego. Ok. Pablo va a ser Mary y Romeo va a ser Amanda. Okay. Igual usted va a ser Rodrigo, Amanda. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And there are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are not from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for information. Okay, very nice. Creo que estamos bien con la pronunciación, ¿verdad? Okay. Nos vamos a ir ahorita entonces a trabajar porque los voy a poner en grupos de 3, ¿verdad? Porque esta conversación la vamos a practicar entre 3, ¿right? Ok, y vamos a terminar de completar, como van a haber 3 en el grupo, ¿verdad? Aparte de usted, usted va a sacar la información de los 2 compañeros que le faltan para completar esto, ¿verdad? Así como lo hicimos ayer, ¿se recuerdan? Arriba escriben el nombre. Acá la ocupación, ¿verdad? Si el nombre es, por ejemplo, digamos que fuera Moisés Martínez, ¿verdad? Entonces ustedes escriben acá a Moisés is a doctor, por ejemplo, ¿verdad? O he is a doctor. Y en la que no es, ¿verdad? Ustedes escriben una, porque como ya tienen la real que es un doctor, aquí escriben una que no, ¿verdad? He is not a lawyer, por ejemplo, un abogado, ¿verdad? No sé si me explico. Sí. Ok, pero ¿qué vamos a hacer cuando practiquemos este diálogo? Como van a ir 3, ¿verdad? Tienen que tomar turnos, ¿verdad? Digamos que si el grupo va de Jacqueline, Lucía y Moisés, ¿verdad? Jacqueline una vez va a ser María, la próxima vez va a ser Romeo y la próxima vez va a ser Rodrigo. O sea que a modo de que el diálogo lo van a repetir varias veces, ¿verdad? Lo que necesito es que lo practiquemos. Okay. Okay. Perfect. Okay. Okay, ahorita les hago la invitación para que acepten. No sé que poder hacer de lo mismo yo. Good morning, I am Mr. Mary. I am the new secretary. And they are Mr. Rodrigo Campos. You're welcome. We are from the marketing department. No, I am. ¿Quién sería Romero? Moisés. Sí. ¿Sí? Nice to meet you. To Yayan. Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. Sí, ¿verdad? Sí. Teacher. Yes. Teacher, yo no pude descargar el libro, no lo tengo, incluso hasta hoy me bajaron la contraseña para la plataforma porque tuve dificultades. No tengo lo que es para descargar esa oración. ¿Y en WhatsApp no se ha agregado? Como no, pero ahí no me aparece todavía de que lo hayan mandado. Ayer, pero ayer le envié. Si quiere lo reenvío ahorita. Sí, voy a tratar ahorita porque no me aparece, no lo puedo descargar. Permítame, ahorita lo voy a enviar. Ahorita lo va a recibir, mire. Hoy sí me parece, voy a tratar de descargar. Ah, pero esa es más rápido. Teacher, sí. Practicamos los párrafos y luego respondemos la actividad 5. Sí. Ok. Sí. Ya lo tengo. ¿Verdad? Sí, sería arriba. Sería este, cabal. Ahí está. Name, occupation. Sería el nombre. Ajá. Sí. Vaya, primero de los dos complementos sería Nelson René. Sería. Yo creo que el teacher nos quiere escuchar. Nos quiere dar copia. Sí, no, el teacher nos quiere escuchar cómo pronunciamos, así es de que enseñémosle cómo pronunciamos. Okay. Vaya. Yes, quiere escucharlo. Sí. Vaya. Vamos a practicar. Está bien, pueden ponerme. Pues hagamos la conversación. ¿Ahí? Ahí sería. Sí. Ahí está. Sí, ¿verdad? Okay. Bye. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are not from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Hoy sí, vamos al otro. Así, en un 10% se entiende, el otro no. No, vamos bien. Vaya. Entonces la primera es positiva y la de abajo sería negativa. Sí. Ok. Por ejemplo, ahí sería Jonathan, porque ahí podríamos usar el nombre o ya sea así como... He is... O he is not. Y ahí Jonathan is a teacher. Porque empieza con una consonante. Uh-huh. Y para hacer el negativo lo podríamos cambiar. Sí. Ok. Ah, yo creo que ya vamos a regresar. Sí. No, solo supervisando los andos. Ah, ok. Ok. Sí, estamos apoyando a René que está, no está todavía en su casa, está afuera. Ok, perfecto. Ajá. Pero estamos practicando. René Mauricio. Thank you so much for the information. Okay. Ahora yo voy a ser Mari, Carlos sería Romero y usted Juan sería Rodrigo. No, yo ya fui Rodrigo, hoy sería yo Romeo. Ah, Romero, sí, perdón. Pero yo voy a ser Mari. Muy bien. Sí, good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes. We aren't from the same department, but we are colleagues. Sí. Colleagues. Thank you so much for the information. Ok, Jonathan, aquí hicimos toda la ronda completa, los tres, ¿verdad? Y completamos también la otra información de cada quien. Ok, perfecto. Ya terminaron, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Ya vamos a regresar a la central. Okay. Regresamos. ¿Qué ocupación es Jacqueline? My name is Jacqueline. The occupation is computer assistant. Perdón, no se escucha muy bien. Excuse me. Technical. Assistant. No escuché muy bien. Mío. My occupation is content assistant. Ah. Ah, yeah. Content. Assistant. ¿Cómo se escribe contact? C-O-N-T-A. Contact. 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 Assistant. Con dos T. En inglés es A-C-C. O U R. ¿Y tú, Luis Javier? Casi sería lo mismo. Luis Javier is a technical. Ok. Terminamos, ¿verdad? Sí. Yes. Perfect. Very nice. Vamos a ver el... Permiso, solo voy a borrar esto para que no se vea así, todo manchado. Ok, vamos a ver el equipo donde estaba Moisés. Si pueden practicar esta conversation una vez acá. Hola. ¿Con quién trabajó Moisés? ¿Con Nelly? Sí. Y yo. Ok, perfecto. No sé quién es quién. Con Mari. Uno que sea Mari, otro que sea Romeo y otro que sea Rodrigo, ¿verdad? Para que participen los tres. Soy Mari, entonces. Bye. Good morning, I am Mr. Mari García, and I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are not from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Information. Okay, y esta colleagues, ¿verdad? Colleagues. Okay. Okay, muy bien. Y en esta parte de acá, vamos a ver. Vamos a ver Nelly. ¿A quién agregó en esta? Hicimos una de cada uno. Una mía y otra de... una o los tres. Solo una, la número 2 que tengo. La número 2 es del compañero Moisés Martínez. He is a mechanic and he's not a doctor. Okay, he's a mechanic and he's not a doctor. Muy bien. Excelente. Moisés, ¿cuál tiene la número 3? Tengo a... Bueno, no lo hice prácticamente. Ok. No lo noté. No lo notó. ¿Y la número 2? Número 2, Carlos parece que se llama. Ajá. Bueno, no, quedo pendiente ahí. Ah, ok, muy bien. Perfecto. Bueno. ¿Quién más es que estaba con usted? Yo. Ah, ok, perfecto. Carlos, ¿verdad? ¿A quién tienen el número 3? Nelly. Ajá. Nelly Lilibet Andrade. She is an architect. Architect, ok. She is not a lawyer. She's not a lawyer. Muy bien, perfecto. Ok, excelente. Ok, ahora el equipo de Pablo Abrego, ¿verdad? Vamos con la conversation. ¿Quiénes iban con usted? Jacqueline y Luis. Ok, perfecto. Ustedes deciden quién es Mari, quién es Romeo y quién es Rodrigo. Ok, no sé, Jacqueline sería Mary, Romeo sería yo y Rodrigo Luis. Ok. Good morning. I am Mr. Maria Garcia. I the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for your answer. Ok, muy bien, perfect. Nos vamos al trabajo de arriba, ¿verdad? Vamos a ver en number 2, ¿a quién tiene Javier? La 2, I am Pablo Abrego. He is a technical. He is not a, mechanic. Mechanic, okay. He's a technician, ¿verdad? Technician. Okay. He's not a mechanic. Okay, muy bien. En la número 3, Pablo, ¿a quién tiene usted? Como el día de ayer tuvimos Luis y yo tuvimos interacción, básicamente solo tenemos a Jacqueline como tercero, ¿verdad? Ah, ok, entonces agrega a Jacqueline. Sería Jacqueline. Jacqueline, ahorita, vamos a ver. Sería Jacqueline, she is a content assistant. She is not a floor manager. Okay, she is an accountant assistant. Muy bien. Accountant. She is not floor manager. Muy bien. Jacqueline, ¿usted quién tiene en number 2? Ney es a Pablo Abrego. His name is Pablo Abrego. He is occupation the technician. Technician, technician. He is now the secretary. Ok, muy bien, perfect. Excelente. Vamos con el equipo de Henry. Ok. Yo inicio. Okay. Good morning. I am Mr. Mari García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you to you. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from marketing department. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the sound department. We are the colleagues. Thank you, News, for the information. Ok, perfect. Nos vamos a la parte de arriba, ¿verdad? Lucía, ¿a quién tiene usted en number 2? Henry. He is Henry. Occupation is the contador. You are not his teacher. Okay, perfect. Number 3. ¿A quién tiene usted, Henry? She is Lucia. Occupation, she is a manager. She is not a lawyer. A lawyer, muy bien. Okay, Lucia, ¿a quién tiene number 2? Sí, mencioné a Henry. Ah, Henry, ¿verdad? Ok, en lo que estaba hablando parecía me apagaba el micrófono. Ok, me falta Alba, ¿verdad? No, yo soy Lucía, Alba Lucía. Sí, soy Lucía, Milagro. Milagro, ah. Ay, Dios. Ya no okay. Ya por eso es que me había confundido y yo decía, ¿por qué está acá hablando? Y estaba, ok, muy bien. Ok, ¿qué es que me falta entonces? Entonces en la próxima nos pone un grupo diferente. Ok. Ay. Alba, ok, no, ¿qué? Sí, Alba falta, ¿verdad? Ah, no, yo ya estuve. Ok, Milagro. Milagro, ok, vaya, Milagro. ¿A quién tiene number 2? He is named Alba Lucía. He is a teacher. He is not a manager. Ok, muy bien, excelente, perfect. Muy bien, vamos con el equipo de Idalia. Bien. Inicio. Yes, cuando quiera. Okay. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are not from the same department, but we are college. Thank you so much for information. Okay, very nice, perfect. René, ¿a quién tiene usted en number 2? Number 2, Idalia Romero. She is accountant, not secretary. She is not a secretary. Muy bien. Number 3, ¿a quién tiene usted, Amanda? Idalia también. Ah, ok. Entonces, dígame la 2, porque ahí tiene René, ¿verdad? Sería, he is Nelson Guevara. He is coordination of cashiers. Okay. He not a teacher. Muy bien. Cashier coordination, ¿verdad? Okay. Okay, perfect. Vamos con entonces Idalia. Number 3. Okay, bueno, yo diré el de Amanda. Okay. Amanda Castillo. She is a business coordination. She is a not a manager. Okay, perfect. Very nice. Excellent. Okay, vamos con el equipo de Juan García. Voy con Carlos y con Manuel. Si quieren, Carlos y Manuel, como iniciamos, ¿verdad? Que inicié yo, luego Carlos y después de Manuel, ¿verdad? Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Sigue usted, Carlos. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, perfect. Very nice. Vamos a chequear acá. Vamos a ver, Manuel. ¿A quién tiene usted en number 2? A Juan José García. Okay, perfect. En ocupación he colocado his a... no sé cómo se pronuncia esta palabra, pero es... sales... Consultant. Sales? Ajá, sales consultant. Sales consultant. Mm-hmm. Ok. ¿En la nota? En la nota, he's not an assembler. An assembler, muy bien, perfect. Ok, en la number 2, Carlos, ¿a quién tiene usted en number 3? A Manuel Alfredo. Ok. He is an engineer. He is not an maintenance. Maintenance, ajá. Maintenance. Bien. Perfect. Y en la última, usted, Juana, ¿quién tiene? Bueno, faltó Carlos, ¿verdad? Ah, la de Carlos menciona, está bien. Sí. He is Carlos Contreras. He is a supervisor. He is not floor manager. Ok, muy bien, excelente. Yanni Gutiérrez, el equipo suyo. Ok, René que sea Mary, Marvin que sea Romero y yo voy a ser Rodrigo. Okay, perfect. Okay. Good morning. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Oh, el micrófono, Marvin. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but our colleagues. Mm. Thank you so much for the information. Very nice, perfect. Vamos a ver, Marvin, la ocupación number 2. ¿A quién tiene usted? Name, Yanni Gutierrez. Occupation, Yanni is a boss lawyer. Jenny is not a doctor. Muy bien, excelente. Jenny, ¿a quién tienes en number 3? René Mauricio. Okay. She is a manager administration. He is not a lawyer. Okay. ¿Y a quién tiene usted, René? Sorry, teacher. Esa parte no la he hecho porque todavía estoy en la calle. No, ah, okay, no he llegado a la casa. Perfecto, muy bien. Vamos con el equipo de Griselda. Ok. Voy a iniciar yo y Jonathan, que sea Romeo, y Carol Rodrigo. Ok. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, Tom. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the some department, but we are colleagues. Thank you so much for information. Very nice. Perfect. Vamos a ver en number 2. ¿A quién tiene Jonathan en number 2? Griselda Melgar. Okay. Occupation, she is and call. Y negativo sería she is not and teacher. A fisher, ok. La primera, ¿cómo sería? She is, ¿eh? She is and call. En call. Mm-hmm. Ajá. Accountant. Yes. Okay. Accountant. Okay, muy bien, accountant. Okay, perfect. Very nice. Number 3, ¿a quién tiene usted, Griselda? A Carol García. Okay. She is a teacher. Negative. Carol is not a doctor. Okay, very nice. Perfect. Y Carol, usted por último, la de Jonathan, ¿verdad? Jonathan is a teacher. He is not an engineer. Ok, very nice. Perfect. Excellent. Muy bien. Great job. Ok, ahora acá tenemos una parte que completar donde es ver el verbo to be que falta, ¿verdad? Ok, por ejemplo, cuando decimos Rodrigo en Luis, ¿cuál es el verbo to be que tenemos que utilizar ahí? Are. They are. Are or am? Are. Así. Are. No. Así. Are y la. Así. No. Are. No. Are marketing. Okay. Muy bien, perfecto. Vamos a revisar. Rodrigo en Luis, ¿cuántas personas son? Dos, ¿verdad? Estas se convierten, si las quisiéramos decir con el sujeto, en they, ¿verdad? No puedo escribir mucho con este lápiz, pero lo importante es la idea, ¿verdad? They. Ok. Cuando hablamos de they, ¿verdad? Ya estamos hablando en plural. ¿Se recuerdan que dijimos que la A en qué momento la utilizábamos? Ah, singular. Ajá, ¿verdad? Ok, perfect. Entonces la A no la llevaríamos, ¿verdad? Perfect. Muy bien. Además, que aquí está la clave, miren, managers. Cuando hablamos de singular, es manager, ¿verdad? Sin la S. Pero cuando hablamos de plural, perdón, decimos managers. Perfect. La number 2. ¿Cómo sería number 2? We are calling. Ok, esta es number 3. Vaya, hagamos number 3, pues, ok. We are, ¿así? Sí. Ok, we are colleagues, ¿verdad? Ahí estamos bien. We are colleagues. Perfect. Hoy sí vamos con la number 2. Romeo en Rodrigo. They are from this sign. They are. ¿Así? No. Are. Solo R. Solo R. Solo R. Sí. Ok, yes, ¿verdad? Solo R. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos Romeo en Rodrigo. Entonces, decir Romeo en Rodrigo es lo mismo que decir They, ¿verdad? They. Con la única diferencia que en Romeo y Rodrigo especificamos quiénes son ellos, ¿verdad? Perfecto. Y en la última tenemos They. In the same company. They are in the same company. Perfect. Ok, ahorita ya estamos viendo los plurales, ¿verdad? Ya estamos viendo los plurales. Acá, cuando utilizamos we, estamos hablando de todos los demás, incluyéndome a mí, ¿verdad? Cuando utilizamos they, son todos los demás menos yo. Ok, en eso es lo que tengo que manejar. Y también recordar que si yo tengo más de un nombre, ya en ese momento se convierte en they. Si yo, por ejemplo, acá tuviera solo Rodrigo y no tuviera Luis, ¿cuál sería el sujeto? Is. Sería he, ¿verdad? El sujeto sería he. Y el verbo to be que utilizaría aquí sería el Is. Ok, ¿verdad? Si fuera que solo tuviera a Rodrigo acá. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Ok. No. Vamos hacia abajo. Ok, y acá tenemos las plurales, ¿verdad? Tenemos las oraciones afirmativas en plurales. Tenemos acá, we are Irene and Cindy, right? Y tenemos la contracción, we're Irene and Cindy. ¿Se recuerdan que ayer vimos las contracciones, verdad? We are, we're. Ok, repeat. We are. We are. We are. We're. 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 Where. Ok, no pronunciemos where, porque si pronunciamos where, es otra palabra, sería weird. Weird. Ok, perfecto. Y para formar la negativa, sería lo mismo como hemos hecho las otras oraciones. Simplemente entre el verbo to be y el complemento agregamos el not. Y entonces sería, we are not Irene and Cindy. O sería en contracción, we're not Irene and Cindy. ¿Verdad? We're not. Ok, we're not. Muy bien. Ok, cuando llevamos dos nombres, acá estamos diciendo que nosotros no somos Irene y Cindy, sino que somos otras personas, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver en el caso de los complementos cuando estamos hablando de una ocupación. Miren, you are managers. ¿Está en singular o está en plural? Plural. 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 ¿Por qué? Lleva S. Lleva S, ¿verdad? Ok. Si fuera singular, ¿cómo tendría que estar esa oración? You are a manager. You are a manager, ¿verdad? You are a manager. Ok, si fuera singular, pero como está en plural, you are managers. Perfect. Y la contracción sería... Your managers. Your managers. Your managers. Your managers. Your managers. Perfect. La negativa sería lo mismo, ¿verdad? You're not managers. You're not managers. You're not managers. You're not managers. Not managers. Okay. En los plurales, lo que sí tenemos que tener cuidado es en la pronunciación de esta S, ¿verdad? Para que suene el plural. Managers. 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 Ok. En singular sería manager, ¿verdad? Y en plural, managers. Entonces sería manager. 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 Managers. Managers. Manager. 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 Managers. Manager. Ok, perfect. Vamos con la siguiente. They are colleagues. They are colleagues. 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 Ok. Their colleagues. Their colleagues. Their colleagues. They are not colleagues. They are not colleagues. They are not colleagues. They are not colleagues. Ok, colleagues acá está en plural. Si yo la quisiera hacer singular, simplemente elimino la S y sería colleague. Colleague. Como que se me queda aquí la palabra media, ¿ves? Colleague. Ok, y cuando está en plural, termina, ¿verdad? Colleagues. Colleagues. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora acá. Vamos a ver si hacemos la primera. Ahí tenemos la ocupación y ahí arriba tenemos el sujeto. Y tenemos que completar con el verbo to be que le corresponde. Ahí también está igual que ayer, que tenemos algunas que aparecen con not, que las vamos a convertir en negativa. ¿Cómo sería la primera? They are. Receptionists. They are. ¿Así? Okay. Yes. Okay, perfect. They are receptionists. They are receptionists. Okay, the number two. ¿Cómo sería number two? You are not supervisor. You are not supervisors. Supervisors, right? Supervisor. Perfect. Very nice. Number three. Are not colleagues. Are not colleagues, ¿verdad? Number four. We are accountants. Accountants, ¿verdad? Accountants. Number five. We are. We are. We are Carla and Sandra. Perfect. Number 6. They are Miss Herrera y Miss Mejía. Ok, they are Miss Herrera y Miss Mejía. Y acá solo les aparece el be, porque acá les está pidiendo la derivación adecuada, ¿verdad? Que le corresponde a esa oración. Perfecto. Ok, me voy a ir a esta conversación solo para explicarles algo. Ya se fijaron esta, ¿verdad? Miss. Miss, ¿verdad? Y se fijaron en esta otra que decía... Mister, ¿verdad? Yes. Ok. Cuando utilizamos este Miss o este Mister, el Mister es utilizado para el caballero, ¿verdad? Para decir caballero, señor, ¿verdad? Entonces utilizamos Miss Romeo, ¿verdad? Lobos. Bueno, yo soy el señor Romeo Lobos, ¿verdad? Ok. Y tenemos el Miss... que este es utilizado tanto para la que está soltera como para la que ya tiene un compromiso, ¿verdad? Puede decir, soy la señorita Mari García, o puede decir, soy la señora Mari García. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve el Miss y el Mister. ¿Ok? Este se pronuncia Miss. 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 Y este Mister. Mister. Okay, very nice. Perfect. Vamos a esta otra conversation. Vamos a ver, repeat after me. Hello. Hello. I am Ana Trujillo. Hello. Hello. Hi, Ana. Hi, Ana. Hi, Ana. Hi, Ana. And Mr. Carlos Lopez. Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay. Okay. And are you the supervisor? And the supervisor? No, I am not. No, I'm not. I am a salesperson. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Perfect. Ok, de lo que les acabo de explicar, ¿qué ven de diferente en la conversación? El Mister. Diana Aguilar. Exacto eso. ¿Verdad? Misters. Cuando decimos Misters, es cuando le estamos dando a entender, ¿verdad? Que ella es la señora Diana Aguilar. El Aguilar viene, ¿verdad? Con Diana referente a que es una mujer comprometida. Misters. ¿Verdad? Misters. Ya es una mujer que está comprometida, ¿verdad? Ya está casada. Ya tiene todo lo legal con su pareja. Entonces, por eso es Mr. Diana Aguilar. Right? No vayamos a confundir Mr. con Misters. ¿Ok? Mr. es para el caballero, ¿verdad? El hombre. Y Misters es para... la señorita. Ok. En algunas ocasiones sí se puede utilizar este misters cuando queremos ser enfáticos que también, ¿verdad? El caballero está casado. Pero normalmente para el caballero solamente utilizamos mister. Ok. Ya solo puede hacer que tal vez la esposa quiera marcar territorio, ¿verdad? Y diga Mr. Juan García, un ejemplo, o Mr. Henry Cubillas, ¿verdad? Puede ser en ese caso, pero de ahí normalmente solo se utiliza con Mr. Cuando es plural, teacher, cuando me refiero a varios hombres, por ejemplo. Ah, ahí va un Mr. para cada nombre. Ah, ok. Ajá, por ejemplo. O sea, digamos, pero si me... y no se utiliza, por ejemplo, como somos aquí, ¿verdad? Los señores ingenieros, por ejemplo. Ah, ok. No, en este caso no. Solo diríamos they are the engineers. No, ah, podríamos, okay. Porque estos misters solo pueden ir agregados con el nombre, ¿verdad? Y el apellido. Ajá. De acuerdo. Entonces el otro, el plural, ya nos está diciendo que son también varias personas, ¿verdad? De acuerdo. ¿En cuál? ¿En este? Sí. No, al no poner el mister y nos dirigimos a las personas con un plural, ya prácticamente lo estamos haciendo. Pero ya entendí. El mister, miss, se utiliza específicamente antes del nombre de una persona. Correcto, sí, sí. De acuerdo. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Everything is clear? Like water? Yes. ¿Qué significa eso, like water? ¿Cuál? ¿Qué significa eso último que dijo? Like water, algo así. Claro, como el agua. Ah, clear like water. Ah, ok. Ok, muy bien. Ah. Claro, como el agua. Ah. Claro, como el agua. Yo pensé que la pregunta era referente a la conversación y la estaba buscando y dije, ¿cuál será? Ok, clear like water es, como les digo, clarito como el agua, ¿verdad? Ok, perfecto, muy bien. Ok, very nice. Ahora, si ustedes se fijan también, acá ya hemos cambiado a una parte que es la pregunta. ¿Sí, Nelly? Y cuando son, por ejemplo, 2 o 3 hombres de una misma familia y tienen el mismo apellido, se puede usar el they are misters. O... Mr. si el apellido o no. No, o sea, ahí solo sería Mr. porque si pueda que no todos estén casados, ¿verdad? Entonces, si decimos Misters, no nos daría, ¿verdad? Porque tiene que ser uno por cada nombre. Por ejemplo, les voy a mostrar acá. En esta, ya se fijaron acá, miren, voy a borrar esto para que quede. Dice, I am Mr. Romeo Lobos. Y miren, acá dice en plural. And they are Mr. Rodrigo Campos, mencionó uno, y Mr. Luis Pérez. Entonces, va uno por nombre. Uno por nombre. No sé, Lilibet, si estamos claritos. Yo entendí que la pregunta se refería de Lilibet, por ejemplo... si yo me estoy dirigiendo a la familia Ríos, por ejemplo. Ah, ok. No, ahí solo sería the Ríos Family. Ahí tendría que ser Ríos Family. Ah, ok. Ajá. Pero no, digamos, a la familia completa, sino que a tres hombres de la misma familia, los 3 hermanos. Por Rodrigo. Ok. They are the brothers. Ahí solo sería their brothers. Por ejemplo, si digamos que son el apellido... Ortez, ¿verdad? They are the Ortez brothers. Se utiliza esto. ¿Y así tipo ellos son los señores Rodríguez? Ah, no, eso no lo manejamos. Así como, por ejemplo, nosotros en español sí manejamos eso, pero en inglés no. En el inglés va, digamos, uno por cada uno. Aquí solo podemos decir... They are Ortez brothers. Ahora lo que sí podemos decir es gentlemen, ¿verdad? They are the gentlemen. Ah, gracias. Ok, perfecto. Ok, very nice. Vamos acá. Ok. Si ustedes se fijaron acá, ya pasamos a la forma de preguntas, ¿verdad? Ya se fijaron que esta es una pregunta. Right? ¿Is she Miss Diana Andrade? ¿Verdad? Le preguntan, ¿Is she Miss Diana Andrade? Y acá tenemos la otra. Are you the supervisor? ¿verdad? Eres el supervisor. Perfecto. Entonces ahora pasamos a la pregunta. Y para formar una pregunta es muy fácil, porque lo único que hacemos es que pasamos el verbo to be al inicio de la pregunta. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo por acá la oración she is a doctor, por ejemplo. Ok. Para formar la pregunta, lo único que hago en esto es muy sencillo. Primero paso el is al inicio, luego pongo el she y luego el complemento, right? Pero tengo que agregar lo que nosotros le llamamos el signo de pregunta. En inglés se llama question mark, ¿verdad? Question mark. Para que la oración gramaticalmente esté correcta. Y el signo solo va al final. No como en el español, que tenemos que agregarlo al inicio y en el final, ¿verdad? Ok. Entonces, y la entonación también de la pronunciación cambia. Y decimos, ¿is she a doctor? ¿Is she a doctor? ¿Verdad? Ok, perfecto. A esto nosotros le llamamos preguntas de sí o no. Porque no me da otra opción más que decir si lo es o si no lo es, ¿verdad? Ok, por ejemplo, si la pregunta es, ¿is she a doctor? ¿Cómo sería una respuesta afirmativa? Yes. Sí. Yes. Yes. She is. Ok, hay una forma corta de contestar de solo decir, yes, she is. Y tenemos la forma completa que sería, yes, comma, she is a doctor. Very nice. Si la hacemos negativa, tendríamos... No. 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 She is not. Not o she isn't, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Ok, esa es la forma corta. La forma completa sería no. She is not a doctor. Perfecto, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Okay. Al hacer la negativa, se pone la negación dos veces. Sí, nada más que en la primera solo lleva el no, no lleva el not. Sí, sí. Ajá, y le ponemos la coma, ¿verdad? Richard, ¿sí? Richard, perdón, en la afirmativa también se pudiera utilizar yes, she's, ¿verdad? Se puede sí. Hacer la contracción. Sí, correcto, correcto. Ok, muy bien. Perfecto. Con todos los sujetos vamos a tener, con el mismo sujeto que hacemos la pregunta, con el mismo sujeto hacemos la respuesta. Con la única excepción del you y del I. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le hago la pregunta a, vamos a ver, a Griselda. Yo le hago la pregunta, ¿are you a teacher? Ok, si yo le hago la pregunta, ¿are you a teacher? ¿Cómo me contestaría Grisel? I'm not. Ajá. No, I'm not teacher. I'm not a teacher. No, ¿verdad? Ok. I'm not. I'm not a teacher. Perfecto. Se fijaron que el sujeto que utilizo para la pregunta es you y para la respuesta es I, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, sí. ¿Por qué? Porque yo le hago la pregunta, es como que le pregunte a Carol, ¿verdad? ¿Es usted una doctora? Ok, Carol no me va a contestar sí con el you, porque entonces no me estaría contestando que ella, sino que estaría diciendo que yo soy, ¿verdad? Entonces, cuando preguntamos con you, la respuesta es con I. Y si la pregunta es con I, la respuesta sería con you. Con you, ¿verdad? Ok, muy bien. Claro, puede haber una excepción cuando yo me pueda hacer una misma pregunta. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, cuando tengo algún problema y estoy reflexionando, ¿verdad? Y quizás alguien me dijo, mira que vos sos perezoso, right? You are lazy, ¿verdad? Y se queda. I am perezoso. Am I a lazy man? Sí, soy perezoso. Okay. No, I'm not a lazy. Yes, I am a lazy, ¿verdad? Usted mismo reflexionando, ahí sí. Pero cuando está en una conversación con alguien de frente, si usted pregunta con I, es porque usted quiere que alguien le responda sobre usted. Si usted pregunta con you, es porque quiere escuchar lo de la otra persona. Perfecto. Ahora, también puedo hacer la pregunta en plural con el you. Are you doctors? ¿Cuál sería la respuesta? No, they aren't. Yes, we. No. Ah, no. We, ¿verdad? Oh, no. We. Or they. 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 Porque es nosotros. Porque es nosotros. We. Yes, we, ¿verdad? Porque les hago la pregunta. ¿Son ustedes doctores? ¿Verdad? Entonces ustedes dirían, no, nosotros. No, we are not, doctors. Yes, perfect. Entonces, si ya acá lo que tenemos que percatarnos es de que el complemento no lleve plural con la pregunta con el you, para saber si me están preguntando a mí directamente o a todo el grupo, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? Ahí sí puede, bueno, con lo que explicó está claro, pero podría ser como confuso, ¿verdad? Porque la pregunta podríamos haberla hecho con ¿cómo se llama? Con they, ¿verdad? No con you. Podríamos decir, they are doctors, como pregunta. Ah, perdón. Are they? Ajá, pero ya entendimos que la S... sustituye el day, ¿verdad? Ok, muy bien. Si hacemos con they, are they doctors? Ya esta pregunta, por ejemplo, en la primera es como que yo como teacher les pregunto a ustedes, ¿verdad? Are you doctors? Y ustedes me dicen, no, we are not doctors, ¿verdad? Ok. Con they es como que si Carol y yo estuviéramos platicando y yo le pregunto a Carol sobre ustedes. Y le digo, Carol, ¿are they doctors? ¿Son ellos doctores? Ustedes no me van a contestar, sino que Carol me dice, no, teacher, they are not doctors. Entonces el they sí va con they en respuesta, ¿verdad? Sí, porque estamos señalando a otras personas. No me estoy dirigiendo a esas personas directamente, sino que a otra persona le estoy preguntando sobre ellos. Correcto, correcto. Muy, muy bien. Yes, they are doctors, ¿verdad? O si fuera negativa, pues, no, they are not doctors. Ok. ¿Estamos bien ahí? Es que en el primer caso la pregunta es en segunda persona y la respuesta es en primera. Y en el segundo caso la pregunta y la respuesta es en tercera persona. En el segundo caso estamos hablando en primera persona plural, ¿verdad? Are you doctors? ¿Verdad? Entonces estamos hablando en plural, right? Are you doctors? Y luego tenemos el we, donde nosotros nos referimos doctors, ¿verdad? En plural, nosotros. Entonces you significa ustedes en este caso. En la primera significa, como nosotros lo traducimos, vos, tú o usted, ¿verdad? Y en la última, pues sí, they, ¿verdad? They, ellos. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Solo para identificar la pregunta que sea singular o plural, solo basta en ver que no tenga la A ni la S en este caso. Buen punto, buen punto. Por ejemplo, si es examen escrito, ¿verdad? O incluso para escuchar, porque ustedes van a ir poco a poco dominando eso. Vale. Tenemos acá la diferencia entre la primera con la segunda, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál es? Que en la primera llevo A, significa que es una persona a la que me estoy dirigiendo, ¿verdad? Y en la segunda no lleva A, sino que lleva la S, doctores, ¿verdad? Doctors. Ya me estoy dirigiendo hacia el público. Perfecto. ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Yes. Very nice. Perfect. Ok. Ok, entonces ahora contestemos esta pregunta. Vale, pero vamos a hacerlo más dinámico para que ustedes practiquen, ¿verdad? Vamos a dejar esta tarea y esta conversation para que la practiquen arriba. Antes vamos a pasarnos acá para que también completemos este último ejercicio, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Las preguntas de yes y no. Acá solo están con las respuestas cortas, ¿verdad? Pero yo les enseñé también las respuestas completas para que manejemos todas ellas. Por ejemplo, tenemos la primera. Vamos a ver, Amanda, si pronuncia la primera. Are you Carlos? Excelente. Are you Carlos? ¿Cómo sería la respuesta corta? Yes, I am. Yes, I am. ¿O? No, I am not. I'm not, ¿verdad? Ok, excellent. Vamos con la number 2. Si me ayuda, Javier. Okay. Is she a manager? Okay. Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Ok, muy bien. Y aquí están las contracciones. Tenemos dos formas para hacer la contracción, ¿verdad? Podemos contractar el verbo to be con el not o podemos contractar el sujeto con el verbo to be. Ya se fijaron, ¿verdad? No, she isn't or not, she's not. Cualquiera de las dos es correcta. Very nice. Nelson, vamos con la siguiente. Okay. Is he a supervisor? Supervisor, muy bien. La respuesta sería supervisor. Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Muy bien, excelente. Marvin, vamos con la siguiente. Are you colleagues? Uh-huh. Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente, Pablo. Are they service? No sé cómo pronunciar. Providers. Provide. Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente, Carlos Emilio. Are your bosses here? Okay. Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Okay, they're not. Perfect. Ahora ustedes me van a decir acá, ¿por qué me menciona they si la pregunta lleva you? Pero no es you, sino que lleva your, ¿verdad? Este se llama posesivo adjetivo en español, ¿verdad? Adjetivo posesivo y possessive adjective en inglés, que lo vamos a ver en la otra clase, ¿ok? Donde esto aquí estamos hablando del posesivo your, pero estamos hablando de bosses. Miren, aquí está en plural, los jefes, ¿verdad? Entonces se convierte en ellos. Perfect. Ok, entonces vamos a ir a trabajar ahorita. Primero quiero que practiquemos esto. Ahorita sí se van a ir en parejas. La vamos a practicar, ¿verdad? Luego de que practiquen, que una vez sea Ana y otra vez sea Carlos, a modo que ambos lo tengan, van a completar estas preguntas. La 1 y 2 que están referente de esta. Very nice. Después de esta, van a practicar estas preguntas y las respuestas cortas y luego vamos a completar acá. Este ejercicio 5. ¿Ok? Y luego regresamos nuevamente. ¿Sí clear? Yeah. Yes. Okay, perfect. Hello, good evening. Good evening. Ok, creo que va a haber un grupo que se va a ir de tres, por lo que no estamos pares para completar todo, ¿verdad? Va a haber uno que se va a ir de tres. Ok, there we go. Va. Son los primeros dos Ana, entonces. Hello, I am Ana. O si gustan, primero una pareja, después nos intercalamos. De todas maneras, nos va a dar un poquito de tiempo, ¿verdad? También. ¿Va? Ok. Vale, ahí sí, no sé, ahí si gustan ustedes Carlos, dos primeros y después. Okay. Yo soy Carlos. Yo Ana. John. Hello, I am Ana Trujillo. Hi Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. It is Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Thank you, Mr. Lopez. Bueno, ahí son como tenemos que darle a las preguntas. Diana Aguilar, the manager of the company. The survivor. No, young sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Yeah. No. Ajá. Sí, sería. No, it's not. She is Linda. Ajá, sí, así sería. La segunda es. Ah, pero creo que no, pero fíjate que nos falta el verbo, si no me equivoco, porque debe decir no, she is not. Person. Thank you so much, Mr. Lopez. Please. Okay. Hello, hi Ana Trujillo. Hi Ana, I'm Mr. Carlos. Ajá. Es Mr. Diana Aguilar, la manager de la compañía. Yes. Aquí no sé cómo poner el afirmativo. Yes. Yes, she. Y si le ponemos lo demás. Yes, she is the manager of the company. Vale. Así quedaría completa. Entonces, the company. Ajá. Vaya, la segunda. Are Ana and Carlos supervisor? No. Recording in progress. No, they're not. No, they're not supervisors. Y sería aquí. Y sería is. Teacher, aquí tenemos una duda con la 2 en la respuesta, porque nosotros consideramos que aquí solo debe decir yes, he is, la respuesta. Una respuesta corta. Pero aquí está una I que nos dejó en duda. Ok, ok, esa I significa que el sujeto es I, ¿verdad? Ajá. Entonces, para que yo responda con I, ¿cuál debe ser el sujeto para la... Ah, ya. Ay, sí, tiene que ser I am. ¿Verdad? Yes, no. Pero la pregunta tendría que cambiar, ¿verdad? Sí, tiene que cambiar. Porque la tiene con she. No, estamos en en la 2. Por eso, ajá, la pregunta tendría que cambiar también. Porque recuérdese que si usted utiliza she, con la respuesta tiene que ser she. ¿Solo en qué caso dijimos que cambiaba? Le quitaríamos is. Entonces sería he is a manager. No. Ok. Yo llevaría la... Recuerda que les expliqué, les digo, ok, si la pregunta es con tal, la respuesta es con tal. Ah, ya. Entonces, tendría que ser aquí. Ah, entendí. Aquí, entonces aquí, como es he, aquí sería solo I is. O sea, le tendría que quitar el he al segundo, ¿verdad? No, porque el verbo to be siempre va a ser el mismo para cada sujeto. Veamos el primer ejemplo que tenemos arriba. Ajá. Ok, dice, are you Carlos, ¿verdad? Carlos. Ajá. No, la primerita, ¿verdad? Donde está el cuadro. Are you Carlos, ¿verdad? Sí. Esa es la pregunta. Sí. ¿Cómo responde? Yes, I am. ¿Ya le di la respuesta? Sí, ya estuvo. Are you, tengo que poner aquí. Ajá. Are you a manager? I am. Para que abajo respondan I tiene que ser la pregunta con you, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, perfecto. No, por ejemplo, no, they are not supervisors. Sí, así sería. Okay. Porque, o sea, por lo que decía en la página esa, esta cosa se me traba. Es que se me pierde. Es, similar a esa que está acá. O lo que él había colocado acá, que decía no, y después pone lo que es el verbo y todo eso, y lo vuelve a negar aquí. Creía que así. El diálogo. Así. Okay. Ajá. Vale. Luego de eso, íbamos a practicar esto, ¿verdad? Esa parte de acá. Y luego vamos a contestar. Perdón. Voy a mover esa cosa acá. Me molesta la visa en miniatura. Ok. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she is not. No, she's not. No, she isn't, algo así. Esto sí tengo duda cómo se pronuncia. Ah, eso, a mí, o sea, no me quedó claro cómo se pronunciaba eso, pero creo que era no, she isn't. No, she isn't. Ok. No, she's not. No. Vamos con la otra. El de supervisor. Sí. Yes, he is. No, he's not. ¿Cómo sería? Isn't, algo así la pronuncia. Okay. No, he's not. Ajá, dice, are you Polish? Yes, we are. We are. No, we aren't. No, we aren't. We are not. No, we are not. Okay. These are the service providers? Yes, they are. No, they are not. No, they are not. Are you bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Vale. Hoy, si usa, me hace las preguntas, yo le contesto y luego lo hacemos viceversa. Ok. Uh-huh. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you college? Yes, we are. No, we aren't. No, we are not. Are they supervisors? No, pero supervisor, estoy leyendo, ya estoy durmiéndome. Are they service providers. Mm-hmm. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Are you... Y esa sería boss. 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 Boss her. Uh-huh. Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Vale, contestemos eso rápido que ya no va a acabar el tiempo. Dice, ¿is she Jessica? Ah, aquí sería contestarlo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, aquí lo voy a ir pegando en un Word, ¿no lo ves? Sí, lo que no ve. Sí, Word, lo que ustedes en Word. Sí. Ah, no, sí. Solo el PDF. Ahorita lo voy a compartir, ¿dónde está cosa? Yo porque las tengo impresas. Ah, yo no tengo nada. Yo no lo sé. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Vale, dijimos que... Yo no podía imprimir eso como voy bien temprano. Si ahorita después de eso a dormir y me tengo que levantar a las 4, a las 5 salgo para el trabajo y vengo a las 8 de la noche. Así que por dos. Por eso toca. Yo no mucho haciendo la cámara porque a veces vengo en el camino, vengo a hacer cena, entonces estoy ahí atenta, pero no puedo estar ahí viendo que estoy haciendo. Sí, no sé si toca. Sí. ¿Y usted hasta dónde va a trabajar? Hasta allá, la Gran Vía, y vengo hasta aquí a Marsella. Ah, sí, pues sí está colegito. Sí, he hecho el tráfico de los chorros, así que. You are a manager. Manager. You are a manager. Yes. I am. Are. You are. La 3. Y is he. Uh-huh. Is he Thomas. Is Thomas. She Thomas. Solo he o he is. 4. Teacher. Del 4. Yes. El 6 hay que hacerlo o solo hasta el 5 o. No solo el 5, solo el 5. Bueno. ¿Ya terminaron? Sí, solo tenía una duda en la pregunta número 5 del ejercicio 5. Ajá. Sería como la respuesta. Como abajo está el Weaver, supongo que arriba también lo está preguntando de la misma forma. Ok, arriba ya tiene el sujeto, ya se fijó. Uh-huh. ¿Cuál es el sujeto que tiene arriba? Sería como el you, como sería are you, la pregunta, ¿no? Ajá, ¿se recuerdan que les dije que el you tenía dos significados, que podía ser cuáles? Sí, como ustedes o decirlo a dos personas o solo una. Ajá, correcto. Uh-huh. Entonces, ahí es como que está preguntando... Son ustedes, Marcela y Carla. Y abajo ya una de ellas contesta y dice, no, ¿verdad? Nosotros. Ahí lo podríamos como decir, no. No, we aren't. We aren't. Ah, muy bien, ¿verdad? Dice, no, nosotros no somos. Luego dice, ahí tiene un punto, ¿verdad? Significa que empieza otra oración. We are María y Camila. Ok, muy bien. Ah, pues sí. Ok. Hicimos bien entonces. Excelente, yes. Ya vamos a regresar a la principal. Bueno. Ok, perfecto. Terminamos, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, perfecto. Pero creo que la vamos a revisar mañana para ir revisando más con detalles cada una de las partes, ¿verdad? Porque ahorita voy a pasar asistencia y también voy a mencionar quién va a ser el alumno o la alumna que se va a quedar conmigo hoy para nomás terminemos la sesión. ¿Ok? Vamos. Okay. Vamos a lo mismo. Teacher, solo sí. Una pregunta, teacher. Yo ya hice la lección de ayer. Tenemos que diariamente, ¿no? Bueno, lo ideal que diariamente al terminar la clase es hacerla, porque el viernes usted revisa, pero ¿cómo podemos comprobar que usted recibió? O solo al darle enviar ya estamos seguros que usted ya tendría que haber recibido la tarea. Vaya, buena pregunta. Yo tengo un cuadro donde me aparece el porcentaje de las tareas que ustedes han realizado, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces yo ahí voy viendo si el cuadro me tira el 100%, significa que usted completó las tareas todas, ¿verdad? Si me tira menos del 100%, significa que le hace falta quizás algún día que no ha hecho la actividad. Entonces yo voy a estarles recordando, miren, a veces no digo el nombre, sino que solo digo, miren, hay alguien que todavía no me ha completado las... Y ya ustedes tienen que caer por lógica, ¿verdad? ¿Quién es? Entonces, porque a veces me da no sé qué decir. Por ejemplo, imagínense que yo dijera, Pablo, usted le hace falta la tarea del jueves y el viernes. Entonces, Pablo puede sentir como pene, va a decir el teacher, todo me ofendió en clase, va ahí. Entonces, pero eso es mejor, digo, a veces miren, faltan la tarea tal día, y ahí estoy recordando. Pero uno, ¿cómo puede comprobarlo? Uno como alumno, porque, va, yo le di enviar, ¿verdad? Pero hay una manera que puede entrar donde vea mi avance. Ok, usted ahí hay una parte en la barrita arriba donde le aparece que usted ya lo ha enviado y que lo ha realizado. Ah, entiendo. Ajá. Y lo otro es que yo me estaba acordando porque como estaba confundido que nosotros no iniciamos un lunes, iniciamos un miércoles. Entonces, el fin de semana no revisaría, sino que yo tendría que enviar el miércoles de la otra semana, ¿verdad? Terminaríamos si quiero el lunes, miércoles. Los martes teníamos que mandarle. Lunes, el martes. El martes a la medianoche yo necesito las primeras 5 tareas. Porque es como que fuera la semana completa. Entonces el martes sí todos tienen que tenerme completo la tarea, la primera semana. Las primeras 5 tareas. ¿Desde cuándo? ¿Desde el miércoles hasta el...? Sí, pero es una por día porque... Vaya a ser que se adelanten algunas de las que no hemos visto y se puedan confundir y van a tener poco porcentaje. Sí, la primera sería la de ayer, la de miércoles. Sí. Solo quiero agregar algo para todos. Fíjese de que yo noté que yo me equivoqué en la última. Entonces, automáticamente le dice, está equivocado y usted solo ha corrido. O sea que prácticamente uno lo envía cuando está todo correcto, ¿verdad? Sí, una. Y la otra es que también... Hay una parte de las contracciones que nuestro computador, por ejemplo, si ustedes se han fijado, yo pongo ahí la que es de acento, yo pongo como apóstrofe. Entonces, como el sistema está acostumbrado al apóstrofe real, a veces este acento no me la agarra como contracción y me la puede poner error. Entonces, cuando le aparezca algún ejercicio en lo que usted tiene que contractar, copie la contracción que está ahí de un ejercicio que esté modelo, porque a veces hay algunas preguntas que tienen contracción. Solo copie esa contracción y la agrega para que la haga. Ahora, este primer ejercicio solo era de selección múltiple, no escribe nada uno, entonces era... Pero van a haber unos que les va a tocar escribir. Eso es por cuando los encuentren. Excelente, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más? Una consulta, teacher. Vaya, Pablo, dale, Luis. Llevo yo. Vale. Teacher, para saber, no sé, lo mismo que preguntó ahí Juan, ¿verdad? Para saber que hemos realizado completamente la tarea, ¿verdad? Si le hemos enviado, nos aparece un porcentaje, ¿verdad? Sí. Digamos 20 de 20, sí. Así, eso significa que sí la realizamos bien y que la hemos enviado. Correcto, sí, ahí le va a aparecer. Ok, gracias. Ok, sí, Javier. Al principio usted explicó de los que se iban a quedar al final. En ese exacto momento se me cortó la conexión y volví a entrar ya cuando usted ya estaba en el desarrollo de la clase, así que me perdí de eso. Solo así, medio, rapidón. No, es que yo le voy a, por ejemplo, digamos que un ejemplo, ¿verdad? Yo digo, hoy Pablo, después de la asistencia se me retiran todos, ¿verdad? Porque ya es hora de descansar, pero se me queda Pablo unos minutos, porque este es el espacio donde yo más detalladamente, de manera personalizada, puedo explicar, la verdad, si hay alguna duda o algo, y él también me puede preguntar y ahí esclarecemos. Ok, entendido. Gracias. Ok. Teacher, al final quisiera que me diera tiempito para preguntarle algo sobre la plataforma, porque no, realmente hoy me la instaló, ya me la instalaron y quiero más preguntas, no he podido entrar. Ok, y sí, fíjese que a usted le toca ahora. Ay, no. Qué barbaridad. Ok, perfecto. Muy bien. Al preguntar todo me responde con el present, ¿verdad? Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok, Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok, Carlos Emilio Romero Contreras. Contreras Romero. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Ok. Henry Alfredo Jaime Cubillas. Present. Ok. Idalia Azucena Romero Orellana. Idalia. Present. Ok. Jacqueline Lisset Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alpiñana. Present. Ok, Juan José García Vargas. Present. Muy bien. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok, Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok, Luis Javier Castillo. Present. Ok, Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok, Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Ok, Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok, Nelson René Guevara Castro. Present. Ok, Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok, René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok, Yanira de Carmen Gutiérrez. Yanira. Yanira, sí estaba en clase, Yanira, ¿verdad? Ah, sí, aquí está. Yanira. Present. Ok. Perfecto. Perdón, está mala la conexión. Ok, perfecto. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok, muy bien. Ok, students. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Ay, la puta madre. Okay. Perfect. Ok, Alba. Referente al tema de la clase, no sé si ustedes estamos claritos o hay alguna duda. Las dudas sí tengo varias porque ahorita, como les repito, hasta que usted me mandó el libro no lo tenía. Ajá. Y sí, ya mañana lo voy a imprimir. Lo otro es, hoy me instaló ya me hablaron, me instalaron de la plataforma porque yo no pude. Ajá. Esperaba un muchacho y no vino. Y luego de allá me la hicieron directamente, ya la tengo, pero no sé para entrar a la clase cómo hacerle acá. Tengo aquí la... Para entrar a la... Tengo donde dice mis cursos, ¿verdad? Dice okay. Hello, inglés principiante, módulo 1, y luego me voy a ver cursos. Ajá, ajá. Ya está ahí, ajá. Ya está en la plataforma. Sí, ahorita. Va, le doy ver cursos. Ahorita entré, dice inglés principiante, módulo 1. Sí. Luego le doy ahí a dónde. Para mandar las clases ya correctas. Me voy donde dice. Ajá. Unit 1, Jet to Now, Summer. Vaya, le voy a compartir para que usted vaya viendo también acá. Y 5 preguntas tiene ahí. Ah, correcto. Sí, pues sí, ya está. Vaya, usted ya le dio acá, ¿verdad? Le dice, mire la pantalla. Ahorita está ahí. Le dio acá, ¿verdad? View, no, view pero es que estoy en mi pantalla, pero voy a entrar a la suya. Esa la tiene usted. Vale, ya le dio acá. Aparece, dice, solo me parece uno, dice módulo 1. Sí, no, aquí estos son los míos como docente, ¿verdad? Ajá, así solo me parece la primera. Vale, entonces le da aquí, ¿verdad? View course. Ajá. Después de esto, usted acá... Ya ajá, aquí le va a seleccionar en la unidad 1 porque es la que estamos, ¿verdad? Ok, selecciona, solo esperamos que cargue. Y acá está la primera tarea. Usted tiene que completar esta tarea. Al final, cuando ya haya terminado con la última, le va a dar aquí donde dice submit, es para enviar. Pero que no me aparece hacia mí, no sé por qué. Ah, porque quizás usted le ha dado acá en la primera parte del video. Pero quizás sí. Este es el video de la primera clase, miren. Ajá. Selecciona acá. Pero tiene el lapicito. ¿Verdad? Ajá, ahí selecciona y ahí le va a aparecer. Ajá. Vale. Vale, entonces acá y acá cualquier duda, aquí está lo de la clase. Usted aquí puede ver el video, alguna parte en específico. Ahí usted lo puede ver, ¿verdad? Si tiene dudas. Y aquí la tarea, igual a tarea 2. Y aquí le va diciendo, miren, tarea 3. Tarea 4. Entonces empezamos por la de ayer, ¿verdad? Miércoles. Sí, sí. Hoy ha habido otras anteriores, no vea. No, solo con la de ayer y la de hoy. Va, está bien entonces. Esa era la duda que no podía entrar ayer y tuve ese atraso, pero ya gracias por el libro y mañana lo imprimo, ya me voy a poner más al día. Ok, perfecto. Muy bien, sí, despacio, pero ahí vamos. Bueno, excelente, es un gusto. Gracias igual. Buenas noches.